el tema 4, que tiene que ver con la capa de enlace de datos. Ya hemos revisado la capa física, ya deberíamos pasar la capa de enlace de datos, pero hemos visto que se ha dividido en dos subcapas: la subcapa de control de acceso al medio, que hemos acabado la clase anterior, y la capa de enlace de datos propiamente dicha, que vamos a ver hoy día. ¿De qué se encarga en realidad la capa de enlace de datos? Tiene que utilizar los servicios de la capa física para enviar o recibir bits a través de los canales de comunicación. Ahora bien, recibimos un flujo de bits, puros ceros y unos. ¿Cómo sabemos qué es qué? ¿Cómo determinamos dónde empieza algo y dónde finaliza algo? ¿Alguna idea? Vamos, ¿alguna la capa física solo tenemos un flujo de bits. Cuando accedemos al medio, seguimos teniendo un flujo de bits. Hemos creado una trama, ¿se acuerdan? A través de la trama Ethernet, que le ha dado una cabecera, le ha dado una cola, y ahí estamos almacenando esa información. Entonces, las tramas, crear las cabeceras, ponerle las colas, significa agrupar bits. Estamos agrupando los bits en grupos discretos que van a llamarse tramas, frames. Ahora ya podemos saber entonces dónde empieza y dónde finaliza cierta información. Para eso se crean las tramas. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Para qué? ¿Por qué razón deberíamos saber dónde empieza y dónde finaliza algo? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué agrupamos bits en tramas? Para que el receptor empiece a construir el mensaje. No. Ya tenemos algo donde empieza y donde finaliza. ¿Cuál es el objetivo? Para que no se mezclen los datos. No. Ya podemos identificar dónde empieza y dónde finaliza algo. ¿Para qué? Para que haya mayor facilidad. Se te ha cortado, ¿volví a repetir? Para que lleguen a destino con mayor facilidad. Bueno, implícitamente sí, pero no es el motivo. Está remarcado el motivo para comprobar errores, saber que si algo ha llegado está bien o está mal. Justamente cuando creamos la trama, la cabecera, si ustedes recuerdan, tenía, si hablamos de Ternero Romano, ¿cuáles eran los campos? ¿Cuáles eran los campos de la trama de Ethernet 2? Dirección MAC destino, dirección MAC origen, ¿y qué más? De ahí puedo sacar un montón de preguntas de examen. Terminamos este tema y damos examen, no se olviden. Tipo. ¿Cuáles serán los posibles valores de tipo? Si por encima de la capa superior estaba una datagrama IP o si era ARP. Esas eran las posibilidades. Pero había una cola de los campos que habíamos aumentado, la cabecera y una cola.
¿Cuál era la función de la cola? Verificar, comprobar, eso es. Vamos a ver que existen métodos corrector de error y métodos detectores de error. Obviamente en redes vamos a utilizar más métodos detectores que correctores. Y una tercera función del nivel de enlace se refiere al control del flujo. Es una forma de regular el flujo. En el caso de las calles, las avenidas que tenemos, ¿qué cosa regula el flujo de vehículos? Los semáforos. Exactamente. Los semáforos dicen tienes que detenerte y dejar pasar en otro sentido. Entonces, el control de flujo en redes, a nivel de control de enlace de datos, se refiere al hecho de que estamos con dos equipos que están intercambiando información y el equipo que recibe la información tiene menos recurso que el equipo que está mandando. Su buffer se llena. Entonces tiene que decirle, gente, ya no tengo más para procesar. Y el equipo transmisor deja de mandar. El equipo receptor procesa toda la información y cuando tiene buffer o tiene recurso le dice, ok, volveme a mandar. Eso es control de flujo. Entonces tenemos tres funciones principales. La primera, agrupar bits en algo que se llama trama. Hemos visto que existen dos tipos de tramas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ethernet 2 y... ¿Cuál es la otra? IEEE 802.3. Exactamente. Cada uno tiene unos campos diferentes, ¿no? Y les he mostrado que lo importante, lo común que tienen son tres cosas. Cuatro cosas. Cuatro cosas comunes. Dirección MAC destino, dirección MAC origen, el tipo y el control de errores. La verificación de errores. Son cuatro cosas comunes en esas dos tramas. También existe una trama 802.11. Y eso es lo que me había quedado a deberles, pero no hemos revisado. Vamos a ver si podemos hacerlo ahora. Voy a habilitar mi tarjeta Wi-Fi. Y vamos a hacer una captura. No se está viendo esto. Vamos a ver. Vamos a ver algo por lo menos de 802.11. ¿Se puede ver en pantalla? Sí. Ok, este es el WireShark. Yo voy a escoger capturar opciones. Y aquí en mi tarjeta inalámbrica, ¿dónde está mi tarjeta inalámbrica? Debería ser esta. No, no me está habilitando la inalámbrica. Lo malo es que si corto mi tarjeta, esta es mi tarjeta Ethernet. Si la corto, se va a cortar la comunicación. Esta es máquina virtual, no me sirve ahora. Máquina virtual. Ethernet no quiero capturar. Pero quiero monitorear esta otra, no me está permitiendo. A ver. Vamos a poner que arranque. Debe ser porque estoy con la otra vez. Bueno. No me permite capturar los paquetes que están, no hay paquetes capturados, los paquetes que están en la parte inalámbrica porque estoy comunicado por el cable. Bueno, voy a capturar paquetes, no me va a quedar otra. Aquí hay que hacer un check. En esta parte del monitor debería aparecer un recuadrito donde yo puedo hacer un check. Y ahí me va a capturar todo lo que es de la IEEE 802.11. Y es bastante interesante porque ahí pueden ver el beacons, los SSIDs, cómo está autenticando, etcétera, etcétera, etcétera. El request to send, el clear to send, todo eso.
no es parte de nuestra materia, o sea, en nuestra materia hemos dado la base, deberían llevar algo más específico en otra materia, en las redes 2, pero bueno, quería mostrarles. Sin embargo, voy a tratar de capturar los paquetes, tenerlos guardados y después mostrarles. ¿Está bien? Pero lamentablemente no podemos hacer ahora esto. Ok, tenemos entonces tramas, volvamos a lo mismo. Tenemos tramas Ethernet 2, Ethernet 2 Roma 802.3 y la Ethernet 802.11. Tenemos tramas. Ayer les hemos, bueno, en la clase anterior les he mostrado los campos que tiene la 802.11 a diferencia de la Ethernet 2. ¿Para qué se llevan en tramas? ¿Para qué se agrupan los bits en tramas? Para detectar errores, principalmente, o para corregirlos en su caso. Entonces es la forma de hacerlo. Y luego tenemos como otro de las funciones del nivel de enlace, el control de flujo, que saben a qué se refiere. ¿También? Veamos el entramado framing, la primera función. ¿Cómo creamos tramas? ¿Cómo hacemos esos grupos? Existen diversas formas de hacerlo. ¿También? Aquí vamos a citar cuatro de ellas. Veamos la primera, contador de bytes. Esta es una de las iniciales formas de crear tramas, no muy perfecta, pero que aún se usa con una variedad, con una variación. ¿Qué significa? Vamos a manejar no bits, sino múltiplos de 8 bytes. Y cada byte va a tener, obviamente, el carácter que está mandando. Puede ser una letra, puede ser un número. Para hacer fácil el entendimiento de nuestro método, vamos a utilizar que todo lo que tenemos que mandar son números. ¿Está bien? Vamos a hacerlo fácil. Solamente es eso. Entonces, el primer byte va a indicar cuántos bytes, incluyéndole, son la trama. Si aquí dice 5, entonces marco 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí, la primera trama. Otra vez aparece un 5, entonces otra vez 1, 2, 3, 4, 5, la segunda trama. Aparece un 8, entonces voy a contar 8 y es la tercera trama. Aparece un 8, voy a contar otra vez y es la cuarta trama, así sucesivamente. ¿Qué puede suceder? Que, por ejemplo, aquí, en este lugar, que son 8 bits, por error de comunicación, uno de los bits se haya volcado. En vez de un 1 se ha vuelto un 0, o en vez de un 0 se ha vuelto un 1. Y provoca que genere otro valor en el byte. Ahora, en vez de 5, es 7. Y si revisamos, contamos 7, estaríamos tomando en cuenta la segunda trama. Y luego la tercera trama y la cuarta. Es decir, a partir del error, todo se ha arruinado. ¿Está claro? No es un método adecuado. Sin embargo, ATM, que utiliza Access justamente, ATM, utiliza tramas de 53 bytes. ¿Qué implica? Que estas tramas, estas tramas son de 53 bytes, directamente. O sea, no tenemos un contador de bytes como el elemento que nos permita entender dónde empieza y dónde finaliza. Automáticamente son 53 bytes. Entonces, lo estoy haciendo con la mano izquierda y con un trackpad, así que difícil. Y bueno, son 53 bytes. Esto es ATM. ¿Está bien? Tampoco nos toca verlo, pero simplemente lo estoy mostrando. Esta es una forma one de comunicación, existe ATM, Frame Relay, existen muchas formas de hacerlo. Hasta Ethernet se puede manejar. Pero para poder hacer comunicación one, ATM utiliza 53 bytes. Entonces, si yo tengo datos para mandar que son 54 bytes, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a mandar una trama, 53 bytes, y parte de mi segunda trama, 54 bytes. ¿Voy a tener que dividir esta trama? ¿Qué opinan?
No. No, voy a mandar estas dos tramas como mi comunicación. Y voy a rellenar de basura algo que no me sirve, la trama completa. Voy a mandar 2 de 53. ¿Qué pasa si quiero mandar solo 10 bytes? Lo mismo, voy a ocupar los 10 bytes con la información, pero tengo que rellenar hasta 53 bytes para mandar mi segunda información. De eso se trata. Entonces yo tengo directamente, son 53 bytes. ¿Qué sucede si pasa lo mismo que en este caso? Aquí, el que está empezando, vamos a ponerlo de esta manera, cambia de valor. Entonces aquí cualquiera de estos, en este lugarcito, un bit se altera y cambia de valor. Fíjense que aunque cambie de valor el primer byte, no está incidiendo en la cantidad de bytes que se mandan. Entonces, toda esta trama es errónea, se la puede descartar. Pero no va a afectar de aquí en adelante. ¿Se entiende? Entonces, no es malo el contador de bytes, por más antiguo que sea. Sirve. No en este esquema, pero sí para ATM con un número fijo de bytes. Otra forma de hacer el tramado se llama bytes de inicio y final. Y aquí vamos a hacer uso de los códigos ASCII. ¿Cuántos códigos ASCII tenemos, saben? ¿256? De los cuales 128 son imprimibles, o sea, son visualizables, si quieren. Y los demás son de control. ¿Por qué se han creado códigos ASCII de control? Porque la idea inicial era que estos códigos puedan permitirnos generar algún tipo de tarea que no sea solamente mostrar información. Un ejemplo típico son las impresoras de cinta. En las impresoras de cinta, si alguna vez se topan con una de ellas, en algunas, sobre todo en las Epson, aparecía un escape P2, decía. Eran programables y el escape es un código clave en los códigos de control ASCII. Es el CHR27, escape. ¿Para qué sirve? La idea es que podamos controlar los movimientos de la impresora. Podríamos situar el cabezal en cierta columna, hacer que haya un retorno de carro, hacer que cargue una hoja, descargue una hoja, un montón de operaciones solamente mandándole control o códigos de control ASCII. Me ha tocado hacerlo, y a muchos que han programado en la época donde no existía Windows, las impresoras no aceptaban algo como ahora podemos hacer, un archivo PDF que ya está todo formateadito y que podemos imprimir bonito. Teníamos que armar la hoja de impresión, colocando lo que debería estar en cada columna, en cada fila, qué tipo de letra, etc. Y tendríamos que controlar la impresora para decirle que se ubique en tal columna y haga tal cosa. Haga dos retornos de carro, es decir, que suba dos líneas y haga otra cosa en otra columna. Y todo eso se hacía con códigos de control. Entonces, los códigos ASCII han servido mucho. Aún lo hacen, nada más que está en forma transparente para el usuario. Ya se genera un archivo PDF y, bueno, alguien se encarga de hacerlo, ya no nos preocupamos. Pero para eso sirven los códigos de control. Dentro de estos códigos de control existen dos códigos que nos sirven para entramar. Se llama Start of Text y End of Text. Obviamente, inicio de texto, final de texto. Bastante simple. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando queremos mandar algo, aquí, simplemente tenemos que escribir. ¿Dónde están mis? No sé por qué no me ha permitido hacer eso. Ahora sí. Simplemente aquí tendría que yo escribir, no tengo, lamentablemente, tendría que escribir o mandar un código start of text.
mando mi código de mi información y al final debería colocar end of text. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces coloco un código ASCII al inicio y al final y tengo arreglado el problema. Ya tengo una trama. Lo que tenga dentro de información, no importa. Caracteres, números, son todos bytes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema? Que como parte de mi código, yo tenga que mandar, por ejemplo, un end of text, pero no como código de control, sino como parte del dato, de la información. Entonces, ¿cómo lo interpretaría el receptor? El receptor va a interpretarlo en forma lineal. Está llegando de esta manera. Analiza. Start of text. Ok. Inicia una trama. End of text. Finaliza la trama. ¿Cómo tengo que arreglar esto? ¿Cómo puedo evitar que esto ocurra? Ahí entra en operación el famoso escape. Lo que se tiene que hacer es que se asocie. Se asocie el cualquier código de control junto con un segundo código de control, Data Link Escape. Hasta dense cuenta el nombre, ¿no? Data Link, enlace de datos. Estamos en esa capa. Data Link Escape. Data Link Escape es un código que no funciona solo. Es un código que se ha creado para ir en conjunción con otros códigos y generar un código de control. Hasta recuerdo, el CHR13 era retorno de carro. Entonces se colocaba CHR27 más CHR13 y había un retorno de carro en la impresora. Era como un enter. Entonces se coloca Data Link Escape Start of Text. Y para finalizar, Data Link Escape End of Text. De esta manera, se puede entender de que si queremos mandar un código cualquiera, vamos a suponer aquí, que este fuese un, no, haremos algo, escribiremos algo. Me va a resultar más difícil hacer sobre el texto. Yo quiero mandar A, B, C, E, X, B, E. ¿Sí? Quiero mandar eso. ¿Qué tengo que hacer para mandarlo? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué tengo que hacer para mandar esto? En vez de STX, STX. Inicio, ¿qué pongo? STX. No. STX. No. DLE. DLE, ¿qué más? STX. Ok. Ahora A, B, C, ¿y aquí qué coloco? Lo mismo que al... el principio, el DL. ¿Sí? ETX. ¿Eh? Uh-huh. ¿Y al finalizar qué pongo? End. ¿Qué coloco al finalizar? El de end of test. DLE, STX. ETX. Ok. Entonces, ¿el receptor cómo lo va a entender? Data Link Escape va a decir, necesito un segundo código de control. Start text, es inicio de trama. Entonces fácilmente va a ser Data Link Escape, necesito un segundo código de control. Viene ETX, entonces es inicio de trama, lo descarto. A, B, C, Data Link Escape, necesito un segundo control. ETX, finaliza la trama. ¿Listo? Este es mi trama. Error. ¿Qué tengo que hacer? Quitar el fin de texto. La idea es que
Si este es mi dato, se va a manejar de esta manera. Data link escape, start of text, es inicio de trama. Lo descarto esto y A, B, C. Tomo ETX, está bien, tomo D, data link escape, necesito código de control, ETX, final de trama. Listo, la trama ha viajado correctamente. ¿Qué sucedería? Pero, una consultita, perdón ahí, pero está finalizando la trama en ETX. No. El código de control para inicializar la trama y finalizar la trama tiene que venir en conjunto con Data Link Escape. No suelto. Ya. Cuando está suelto es dato. Ahora les voy a poner otro más interesante. ¿Qué pasa si tengo que mandar como parte de dato Data Link Escape? ¿Qué hago? ¿Es posible chocar dos veces DLE? No. Bueno, sí, sí, es posible. Entonces pondría un DLE y un DLE. Sí. ¿Cómo se lee? Veamos cómo se lee esto. El receptor recibe. Data link escape. Estoy esperando un segundo código de control. Start of text. Entonces, ¿qué implica? Inicio de trama. A, B, C, data link escape. Necesito un segundo código de control. Y el segundo código de control es Data Link Escape. Ah, ok. Entonces, simplemente descarto el primero. D, Data Link Escape. Otra vez, Data Link Escape. Necesito un segundo código de control. STX, final de trama. ¿Qué he hecho? He recibido mi trama completa. Y lo que está tachado, se pierde. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo como parte de mi trama Data Link Escape, aquí vamos a ver esto, aquí está, se va a generar Data Link Escape Start of Text, A, DLE, B, DLE, ETX. ¿Qué tengo que hacer? Pasa de la red al nivel de enlace. Aquí el nivel de enlace tiene que entender que algo está mal. Está revisando, aquí encuentro Data Link Escape. Pero después de Data Link Escape no encuentro un código de control. Entonces entiende, es dato. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a duplicar. De tal manera que cuando el destinatario revise, igualito vea, Data Link Escape, el siguiente tiene que ser código de control, pero no lo es, entonces descarto el Data Link Escape. Simple. ¿Qué sucedería entonces ahora si yo tengo que mandar como dato todo esto? ¿Cuál sería la respuesta? Con lo que se va a crear la trama. ¿Se tendrá que duplicar cada uno? Exactamente. Simplemente duplico por cada data link escape que haya, le pongo un data link escape más. ¿Qué sucedería si yo tengo que mandar como dato esto? ¿Cuál sería el resultado del entramado? Solo duplicas el DLE y el STX lo dejas. Exactamente. Solo se duplica el Data Link Escape. Entonces, al encontrar el primer duplicado, se borra esa parte y se queda esto. Pero ya no como código de control, se queda como dato. Y cuando lee ETX, está suelto. Ya está suelto, porque ya se ha entendido este otro como el Data Link Escape duplicado. ¿Se entiende? Nada complicado. Este es un método que se ha intentado trabajar mucho por los códigos ASCII. ¿Dudas? Tengo una pregunta. ¿El Data Link solo se utiliza cuando tenemos los comandos entre medias o todo el tiempo? Data Link Escape es para todo código de control. Es un código de control. Y internamente se lo utiliza solamente cuando existe un Data Link Escape más, se lo duplica. Si existe un ETX, un STX, lo que sea, es dato, no se hace nada. Porque la combinación de los dos es lo que genera un inicio o un final de trama. ¿Está bien? ¿Está bien?
Sí. Entonces aquí tenemos justamente lo que he hecho. El data link escape estamos repetido, se duplica. Y el receptor lo que hace es data link escape más start text. Inicio de trama, lo descarta. Toma el A. Data link escape encuentra más data link escape. Descarta uno de ellos y es dato. B. Data link escape, código de control ETX. Los dos juntos, final de trama. Y tenemos tal como se ha originado el mensaje. Esa es la idea. Tengo una preguntita, perdón. Dime. ¿A datos se refiere que va a ser parte del... La información válida. Del entramado, o sea, lo va a tomar como... Sí, si hablamos de la trama, es lo que dice como data. Tenemos head, cabecera, data, y luego tenemos F6, el control de errores. Entonces, como dato me estoy refiriendo a lo que está en data, que en la práctica es datos más cabecera IP, y que por encima es datos más cabecera IP más cabecera TCP. Es lo que llega al nivel de enlace. Esta parte de los datos, ¿dónde desaparecerían? ¿Qué capa? Los datos, no entiendo. El DLE no es parte en realidad del mensaje, pero sí de la trama. Es el nivel de enlace, es el entramado. A ver, a este nivel estamos. Capa 3. Aquí. Aquí. Esto. Aquí llega datos. Aquí se le suma la cabecera TCP. Aquí a todo esto, la cabecera TCP incluida, se le suma la cabecera IP. Y a todo esto se le entrama. Estamos en esta capa. Este entramado. Estamos creando este inicio de trama y este final de trama. ¿Está bien? A nivel, o sea, de ¿dónde empieza algo? ¿Dónde finaliza algo? No estamos hablando de la trama Ethernet. La trama Ethernet tiene sus campos. MAC destino, MAC origen, tipo y F6. Eso ya es la trama, pero lo que estamos viendo es dónde empieza y dónde finaliza, porque van a fluir bits a este nivel. Entonces, a este nivel estamos viendo dónde empieza y dónde finaliza. Estamos creando elementos para decir aquí empieza la trama y aquí finaliza la trama. Lo estamos haciendo a nivel de entre capa física y capa de enlace. Ya, perfectamente. Y ya se llama trama Ethernet, directamente, porque ya está identificada. Exactamente por eso me generaba la confusión. Ok, ¿ahora está claro? Sí, perfecto, okay. Mil gracias. Porque justamente vamos a ver más adelante que existe un método a nivel de bits para crear las tramas. Estamos en este esquema, aquí estamos. No estamos hablando de Ethernet 2, Ethernet 802.3 o Ethernet 802.11. Estamos hablando cómo empieza, dónde empieza y dónde finaliza una trama, no importa cuál sea. ¿Estamos bien? ¿Qué se genera entre las dos capas. Entre las dos capas. Entre la física, subiendo hacia la capa de enlace. ¿Qué dificultades tenemos? Que está orientado al byte. Sería lo único. Que todos nuestros datos tienen que ser múltiplos de 8. Sería el único problema. Veamos otro. Entonces, aquí no tenemos más problema que este. Que sean bytes. Y yo quiero mandar, no sé, 3 bits. No puedo hacerlo. Porque tiene que ser múltiplo de 8. Esa sería la dificultad. Veamos un segundo método. Un tercer método, perdón. Que es el orientado al bit. Ahora puedo mandar cualquier cantidad de bits. Y este maneja un esquema interesante. Crea una secuencia, esta secuencia ha sido determinada por estudios que han hecho los investigadores, donde supuestamente no se repite, normalmente no se repite como dato. Esta secuencia que empieza en un 0, tiene 6 unos y luego tiene un 0. Hexadecimal se representa de esta manera. ¿Qué significa esta secuencia de bits? 8 bits, 1 byte. ¿Es un flag byte o un flag pattern? Un patrón. Y este patrón, cuando se presenta, se lo considera como inicio o final de trama. Entonces, cuando aparecen un 0, 6 bits, 6 unos y un 0, el receptor dice, aquí empieza una trama. Y lo que viene a continuación es mi trama. Ethernet 802.11, 802.3, no importa.
y cuando aparece otra vez la misma secuencia, dice, aquí finaliza mi trama, que debería estar después del FSS, de la verificación de errores de la trama Ethernet 2. Esto le permite saber dónde empieza y dónde finaliza. Veamos un ejemplo de esto. Vamos a utilizar este esquema. Entonces aquí yo quiero mandar este es mi dato que quiero mandar, ¿está bien? Este es mi dato que quiero mandar. ¿Qué tengo que hacer? Primero puede partirlo en 8 bits. Pongo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, y 8. Tengo mi inicio de trama. Ahora puedo incluir el dato. Le voy a poner un espacio a propósito yo para diferenciarlo solamente, ¿está bien? No se pone ningún espacio. Entonces mi dato lo estoy copiando de arriba. Es 0, 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. 1, 2, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. 1, 2, 3, 0. Otra vez le pongo un espacio, ya saben que simplemente lo estoy diferenciando yo, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Esto es lo que he mandado. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Entonces, el receptor recibe esto, es una codificación. Acabo de codificarlo. El receptor recibe esto. ¿Cómo analiza el receptor? Dice, 0, tengo que esperar 6 unos, si es que es, perdón, empieza a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando has recibido un 0 y 5 unos, ¿qué tiene que esperar? Que el siguiente sea un 0, que el siguiente sea un 0 es dato. Si el siguiente es 1, entonces el subsiguiente tiene que ser 0, que implica inicio de trama. ¿Está bien? Esa es la secuencia. Y estás revisándola una por una. Veamos aquí. 0, 1, 1, 1, 3 ya contado. Y luego aparece un 0. Ok, no es trama. No es final ni inicio de trama. Otra vez aparece un 0. Y cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El siguiente es un 0. ¿Qué implica? Cesar trama. Cesar trama. Final de trama. Entonces, este es el dato. ¿Es correcto? No. ¿Cómo arreglamos? ¿Cómo arreglamos? Acabamos de encontrar un error. ¿Cómo arreglamos? Agregando ceros. Agregando ceros. ¿Cuándo? ¿Cuándo agregamos ceros? Vamos, está en el texto. Esto, el de agregar el DLE, se llama byte stuffing. Por aquí debe estar, aquí está. Y cuando arreglamos lo mismo, en el caso de bits, se llama bit stuffing. ¿Dónde está? Aquí está. O también se llama zero bit insertion. Y tenemos que insertar un 0 cuando ocurra que 5 unos continuos. Entonces analicemos eso. 5 unos continuos. Aquí tenemos este espacio que nos implica que está el inicio de trama. Veamos. Aquí tenemos 1, 2, 3. No hay problema. Otra vez un 0. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Agregar el 0. Agregar el 0 en esa posición. Ok. Otra vez tenemos 1. No hay problema. 0. 1, 2. No hay problema.
final de trama. Se manda de esta manera. Ahora, ¿el receptor cómo entiende? Dije, un favorcito, ¿puede volver a explicar? Porque se le ha cortado por la parte que ha sido el arreglo. Analicemos el resultado y vamos a ver que se va a explicar solo. Aquí tenemos un 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unos. ¿Qué espera a continuación? Un 0. Porque si aparece un 1, hay error. 0, que implica inicio de trama. Ahora se sigue. 0. 1, 2, 3. 0, no hay problema. Aquí contamos. 1, 2, 3, 4, 5. El siguiente es un 0. ¿Qué se hace? Se descarta el 0. Después de 5 unos seguidos, se descarta el 0. Volvemos a contar. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Eliminamos el 0. 1, 1, 2, 3. No hay problema. Aquí, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unos y un 0. Se descarta. ¿Qué nos queda? La trama o los datos como se han mandado. Esa es la forma de arreglar. Entonces, el receptor va a descartar ceros cada 5 unos seguidos y el transmisor tiene que insertar ceros cada 5 unos seguidos. Ese es el método. Ahora, ¿qué sucede? ¿Se entiende eso? Me imagino que han dicho que sí, porque no he escuchado bien. Yo la verdad no he entendido. Eso es fácil, o sea, cada 5 unos seguidos del dato se inserta un 0, sea lo que sea. Sí, entiendo esa parte. Lo que pasa es que sigue siendo parte de los datos el 0, ¿sí? Porque estamos enviando datos, no estamos enviando trama. O sea, se va a convertir recién en la trama. Sí. Entonces aquí, todo esto se manda. Todito esto es lo que se manda. El transmisor agarra 0. Si encuentra 6 unos seguidos de otro 0, es inicio de trama. Lo descarta. Y empieza a volver a analizar a partir del siguiente bit. 0. 3 unos, no pasa nada. 0. 5 unos, encuentra un 0. ¿Qué tiene que hacer? Descartarlo. Vuelve a contar lo demás. Aquí otra vez tenemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Hay un 0. Lo descarta. Automáticamente el receptor no analiza más que hay 5 unos contiguos, el siguiente es un 0, tengo que descartar. Si hay 5 unos contiguos, como en este caso, y el siguiente es un 1, entonces el receptor va a decir, el subsiguiente tiene que ser 0, porque significa final o inicio de trama. ¿Qué pasa si el subsiguiente, el 7, son 6 unos, el 7 es un 1? Error. Automáticamente todo lo que se estaba tomando en cuenta se descarta. No puede existir más de 6 unos seguidos. No puede existir. No hay forma con este método que exista. Lo máximo que puede existir son 6 unos seguidos bordeados de 2 ceros. Eso implica inicio o final de trama. Y él está obligado, el receptor, cada 5 unos a borrar un cero. Les voy a poner un ejemplo más interesante. Y aquí lo voy a poner un 0. ¿Está bien? Vamos a hacer esto. Entonces, estamos en este segundo caso. 1, 2, 3, 4, 5. Y este no es un 1, es un 0. Es lo que estamos mandando. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace el receptor? Estamos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. El siguiente tiene que ser un 1 si es un final de trama o un inicio de trama. O si es un 0, ¿qué tiene que hacer? Descartarlo. Lo descarta y nos queda 0, 0 y otra vez contamos. 1, 2, 3, no pasa nada. 0. 1, 2, 3, 4, 5. El siguiente tiene que ser... Aquí 3, 6. Aquí se me dio 1 y nadie se da cuenta. ¿No? Aquí tenemos 3, 4, 5. Estamos a este nivel. El siguiente tiene que ser un 0 y lo descarto.
Si es un 1, el subsiguiente tiene que ser un 0 y es final de tramo o inicio de tramo. ¿Está claro? Les he puesto un ejemplo con un 0 a continuación y con un 1 a continuación. Y en ambos casos, el receptor descarta el 0 después de los 5 ohmios. Este es el método que se usa actualmente. Tengo una consultita, perdón. Bueno, el inicio de tramo está claro. El 0, 1, 1, 1, 0 ingresa, no elimina el siguiente 0, ¿verdad? Mantiene. Esa es ¿aquí? Por qué razón. Sí, al principio de la trama. Porque son simplemente 3 unos. Solamente elimina cuando son 5 unos seguidos. Exactamente, pero hemos dicho que no puede tomar más que... ¿Cuántos bits? Perdón. No recuerdo, creo que 8 bits. Lo máximo de unos contiguos son 6. Lo máximo. Y el subsiguiente tiene que ser un 0. Ya. Entonces lo divide justamente por eso. Sí. Porque en realidad está tomando al principio 3 unos. ¿Por qué no podríamos tomar 3 unos seguidos solamente para rellenar? Eso me está diciendo. No. El relleno solo se hace con 5 unos seguidos. No importa lo que venga a continuación. Fíjense que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. No nos importa si aquí hay un 1 o un 0. No nos importa. Le insertamos un 0. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. No nos importa si aquí hay un 0. Le insertamos un 0. Cada 5 unos seguidos tenemos que insertar un 0. Porque el receptor, cada 5 unos seguidos, va a descartar el 0 siguiente. Entiendo, de acuerdo a esa lógica está 5 unos seguidos y está eliminando un 0, no está insertando un 0, eso es lo que me saca. No, estoy insertando, esto es cuando he mandado, la parte roja es cuando es recibido. Exactamente, al recibir, al recibir lo elimina. Claro, lo que está en negro, lo que está escrito es lo que yo he mandado como transmisor, y lo que está en rojo es lo que yo he recibido. Entonces fíjense lo que he tachado el inicio y he tachado el final, y he quitado 2 ceros. Y si ustedes ven, es exactamente lo que he mandado. Yo pensé que estaba eliminando por completo. No, el receptor es el que hace. O sea, he empezado a colocar con colores cuando es recibido. Cuando he mandado, lo he generado con números. No, sí, lo que me refiero es que pensé que al recibir, de repente, o sea, lo eliminaba y... Y también al mandar, o sea, en vez de, justamente para rellenar, hasta 8, digamos, o 6, diré 6 unos, eliminaba el 0. No. Se inserta para mandar, se quita para recibir. ¿Está claro? Exactamente, y eso me genera, después del 0 que ha tachado, me queda 1, 0, 1, 1, 0, 0. Eso es lo que está recibiendo también. Claro, esto es bit por bit que está analizando el receptor. Estamos recibiendo todo esto. Esto, todo lo que acabamos de recibir, tiene que coincidir con esto. No puede ser diferente. Ya. Este es el dato. Todo lo que ha quedado fuera de lo que está tachado es el dato. Y eso tiene que ser exactamente el que hemos mandado. Sí, si no, justamente. El método no funciona. Sí, justamente por eso le decía. Entonces, ahí ya me parecía raro. Entonces, ya, si es solamente el dato el que está analizando... Solo el dato. Sí, ya, perfecto. ¿Está bien? Ahora, cuando hablamos de dato, vuelvo a repetir esta parte, cuando hablamos de dato, estamos hablando desde esta punta hasta esta punta. Es el inicio de la trama de Ethernet, si quieren. En la trama de Ethernet está incluido destino MAC, origen MAC, tipo y FCS. Todo eso para el entramado aquí es dato. Todo eso. ¿Está bien? Porque estamos a este nivel, estamos definiendo dónde empieza y dónde finaliza, no qué contiene. ¿Dónde empieza? ¿Dónde finaliza? Esa es nuestra trama. Y luego, internamente, la trama Ethernet tiene esos campos. Esos campos, incluyendo los datos, que son esto, que son esto, que son esto, que son esto, que son esto. Todo este conjunto encapsulado es una trama. ¿Está claro? Inicio es esto. Final es esto. No lo que contiene.
Entonces, este es el método que se utiliza, porque aparte de que tiene menos carga, no tiene que insertar bytes, no tiene que ser múltiplo de 8, solamente se maneja a nivel de bits, es menos carga y se puede procesar a nivel de tarjeta de red, sin problema. Entonces es justamente el método que se utiliza. Ahora, si utilizamos Wireshark, esto ya no se ve, porque Wireshark lo que nos hace es mostrarnos directamente lo que ya ha capturado. Vamos a ver, por ejemplo, ¿esto? Cualquiera de estas tramas. ¿Qué nos dice aquí arriba? Trama número 4, 1514 bytes en el cable, 12112 bits. ¿Cómo ha determinado Wireshark eso? Ha encontrado 0610 y un final donde hay 0610 y ha quitado todos los ceros después de 5 unos. Y al final nos da la trama. ¿Y qué trama había sido? Una Ethernet 2. ¿Entienden? Aquí nos está haciendo el framing o desentramado, si quieren. Y nos está diciendo cuántos bits ha encontrado. Entonces jamás nos va a mostrar el Wireshark los ceros, los 5-1, los 6-1 y el 0. Ya lo ha hecho. Y nos muestra a partir de esta capa, donde ya podemos ver qué cosa es lo que contiene ese inicio y ese final de la trama. ¿Ahora se entiende mejor? ¿Se entiende o no se entiende? Vamos. Sí. El último método, que no vamos a echar mucho en detalle, es una violación de código. Y es bastante interesante. A ver, vamos a suponer que en Manchester, por ejemplo. No sé si voy a poder hacerlo con la mano izquierda esta vez. Utilizamos, vamos a suponer esto, para codificar, y tenemos, no, va a ser bien difícil, voy a poner líneas de tiempo, por ejemplo, donde podemos ver que en cada línea de tiempo tenemos cierto voltaje que se presenta el 0 y cierto voltaje que se presenta el 1. ¿Está bien? Vamos a suponer que esa es nuestra codificación. Entonces, los bits son lo que está en las unidades de tiempo. Si tenemos varios ceros y coincide con la unidad de tiempo, entonces no hay problema. Aquí tenemos dos ceros, aquí tenemos un 1, 1, aquí tenemos dos ceros, vamos a suponerlo de esa forma. No está bien delimitado, pero bueno, se sobreentiende que las líneas azules son unidades de tiempo específicas. Entonces, en esas unidades de tiempo, sincronizando, estamos mandando señales de 0 voltios o más 5 voltios, por decir. Entonces, tenemos unos, tenemos ceros, tenemos unos, tenemos ceros. Violación de código significa que alteramos el código para que tomemos en cuenta inicio y final de trama, sin mandar bits, o sea, sin mandar ceros y unos o un conjunto, como hemos hecho en el anterior caso, un 0, 6, unos y un 0. Lo que hacemos es, voy a utilizar el verde, que en esta unidad de tiempo, donde deberíamos mandar un 1 o un 0, yo mando un cambio. Mando un cambio, de esta manera. Entonces, no estás recibiendo ni un 1 ni un 0, estás recibiendo un cambio entre 0 y 1. O podría ser un cambio entre 1 y 0, no hay problema. Pero cualquier cambio en ese periodo de tiempo es una violación de código. Y las violaciones de código nos dejan al centro la trama. Entonces, inicio y final de trama van a ser violación de código. Si he considerado de que tendría que manejar más 5 voltios y 0 voltios para saber en los periodos de tiempo dónde empieza y dónde finaliza, simplemente hago una transición entre 0 y 5, que no se va a tomar en cuenta ni como 1 ni como 0, sino como inicio, final de trama. Estos dos pueden estar en ambos lados, o estos dos pueden estar en ambos lados, o manejar complementarios como acabo de hacer. Esa es una forma de manejar, que tampoco se utiliza. Pero son diversos esquemas que se han creado para poder ver cuál se adecua mejor, cuál tiene menos inconvenientes. Y el que ha ganado es este. Este es el que utilizamos. ¿Está claro? ¿Está claro? Okay. Sí. Una pregunta. Todo es... Sí. Adelante, adelante.
Sí, sí, pues escucho. A ver. Toda esta clasificación y sacar los ceros, todo esto lo tendría que hacer la tarjeta de red, ¿verdad? Sí, a nivel de bits. Sí, la tarjeta de red. Por eso, en este diagrama, gracias, sí. En este diagrama estamos a este nivel. Estamos arrancando esto, ¿no? Llegando a este punto. Y el nivel de enlace es lo que hemos visto hasta la clase anterior, la trama Ethernet y todo, pero el entramado le corresponde a la capa de enlace, no a la capa de control de acceso al medio. Por eso es que en control de acceso al medio, nosotros ya hemos hablado de una trama. Si se ponen a pensar, debería estar al revés. Debería, en vez de aparecer MAC aquí abajo, debería aparecer MAC aquí arriba y LLC aquí abajo. ¿Sí? O sea, si queremos graficarlo adecuadamente. Pero bueno, esa es la clasificación que ha hecho OSI. Es por eso que estamos trabajando como OSI ha delimitado. Entonces, cuando hacemos control de acceso al medio, ya nos interesa qué trama está viajando, cómo accede al medio, cómo se turnan, si hay colisiones o no, pero no cómo se crean. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que se están creando inicios y finales de este bloque de información, de este bloque de bits. Estamos diciendo dónde empieza y dónde finaliza algo, y ese algo le llamamos trama. Y esa trama se convierte en Ethernet 2, en 802.3, en 802.11, y que va subiendo a IP, a TCP, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, para eso hemos visto cuatro formas de entramado, framing. En la historia pueden existir más. Les he mostrado los más relevantes y mostrarles las diferencias, las ventajas o las desventajas. Ese era el detalle. ¿Sí? Para finalizar el día, vamos a repetir un poco lo que es el control de flujo, que no es otra cosa que tenemos dos equipos, A y B. A está mandando a B, B tiene menos recursos que A, entonces B se ve colapsado, se llena su buffer de información y tiene que decirle a A que pare. Y cuando ya procese esa información, tiene que decirle a A continúa. Entonces tenemos un control de flujo. Ahora, todo esto que estamos viendo, el control de flujo, y lo que vamos a ver con los errores, etcétera, en la práctica ahora no lo hace el nivel de enlace, lo hace el nivel de red, pero en TCP/IP. Y se salta esa jerarquía de capas y todo. Pero lo vamos a revisar en extenso en la capa de enlace donde debería hacerse. ¿Está bien? ¿Dudas hasta control de flujo? Mañana vamos a repasar brevemente esto con unos ejemplos y vamos a avanzar la primera parte de control de errores si es que no hay dudas. Si hay dudas, nos quedamos hasta control de flujo. Ya saben, ya hemos dicho eso, ¿no? Si no hay dudas, empezamos a avanzar un poco más. Si hay dudas, añadamos todo. ¿Está bien? Entonces, dejo de grabar esto para poder subírselos.